Thank mm -hmm. Si sí, podemos empezar, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Empezar. Buenas tardes, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de respiratorio en el recién nacido. Siguiente. Eh, Siguiente. Bueno, podríamos mencionar que de manera general. Esta dificultad respiratoria va a ser común inmediatamente después del nacimiento y va a estar generalmente asociada a un problema este, en la función respiratoria, sobre todo en el momento de transición de la vida fetal a la vida neonatal. Vamos a ver, asimismo, que las manifestaciones de este de síndrome de distal respiratorio vendrían a ser la taquipnea, el aleteo nasal, las retracciones intercostales o subcostales, eh, los gruñidos audibles y, en algunos casos, la cienosis. Asimismo, vamos a decir que la dificultad respiratoria neonatal está... Eh, Puede, debe tener un enfoque eh, diagnóstico y terapéutico eh, lo más eh, optimizado para poder disminuir la morbilidad. Eh, hemos, vamos a mencionar que hablamos de taquidnia en el recién nacido cuando la frecuencia respiratoria es mayor a 60 por minuto. Vamos a ver que la etiología de esta... Eh, de este síndrome va a responder tanto a causas pulmonares como extrapulmonares. En las causas pulmonares tendríamos las más frecuentes, que vendría a ser la enfermedad de la membrana y la línea. este Tenemos lo que es la taquimia transitoria del recién nacido. Eh, tenemos también lo que es la hipertensión pulmonar persistente. Y en lo que respecta a las causas extrapulmonares, mencionaríamos que podríamos tener lo que es una sepsis neonatal o los trastornos metabólicos siendo las causas más frecuentes. Eh, Siguiente. Bueno, para lo que respecta a lo que es la transición este, de la vida fetal a, a la vida neonatal, vamos a ver de que no, mayormente hablamos de un proceso exitoso y de que eh, esta, esta, esto requiere una serie de cambios fisiológicos que van a adecuar al sistema al, al neonato a, al, al cambio de ambiente. Por lo cual esto tendría como objetivo, como como fin, que se la redirección del de intercambio gaseoso ya no se dé en la placenta, sino en el pulmón de este mismo. Tenemos que vamos a tener tres procesos: que sería lo que es el reemplazo del líquido alveolar con, eh, con el aire. Eh, tenemos el inicio de la respiración regular y también sí mismo tenemos un fenómeno que vendría a ser lo que es el aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Este también estaría relacionado con lo que es el aumento, eh, con el ingreso del oxígeno y se vería un aumento de resistencia vascular sistémica y también lo que es una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Este proceso, a su vez, eh, lo que tendría como objetivo es aumentar la presión arterial de, de oxígeno del neonato y que esto también ayude a disminuir lo que es este, la depresión respiratoria hipóxica, hipóxica que este puede tener en los primeros, en los primeros momentos de vida. Eh, esta dificultad, eh, o, o mejor dicho, el fallo de alguno de estos mecanismos daría como lugar a, esta dificu a la dificultad del distrés respiratorio. Eh, tendríamos algunas causas, por ejemplo, la retención de líquidos en los alveolos, la obstrucción de las vías respiratorias, que podría estar asociada también con alguna anomalía congénita, eh, también eh, la hipertensión pulmonar persistente. Y vamos a ver que, eh, si bien es cierto, la mayoría de los recién nacidos van a pasar con éxito eh, este momento de transición de la vida intrauterina a extrauterina podemos decir que cerca del 10% podrían presentar algún eh, algunos de, este, alguno de estos casos y tener este, y que requiera eh, asistencia médica durante el momento de la vida perinatal. Eh, el, lo, siguiente con lo que respecta a la patogénesis va a ser descrita en lo que es adelante y de manera detallada por mis compañeros. Siguiente. Bueno, en eh, lo que respecta a los siguientes factores, lo que te, la siguiente posición debería ser factores de riesgo asociados, tendríamos lo que es la prematuridad, la depresión o la asfixia neonatal, lo que es la postmadurez. Eh, tendríamos también lo que es el retraso en el crecimiento intrauterino, la enfermedad de membrana y línea, este líquido amniótico miconial, el polidramnios y oligodramnios, eh, algunas este, maniobras de re reanimación o mejor dicho el trabajo del parto prolongado, o precipitado, eh, si es que hubo cesárea o no. Este, qué instrumentos se utilizaron y también lo que es la ruptura prematura de membranas. Estos factores de riesgo asociados en realidad eh, están, nos, serían de bastante ayuda de diagnóstica, ya que cada uno este, nos podría conducir a una presunción o un tipo de etiología distinta. Eh, siguiente. Bueno, como se ha descrito anteriormente, las manifestaciones este, clínicas de este síndrome estarían dadas por lo que es la eh, taquipnia. Tendríamos también. Eh, eh, la, elevación de, este, eh, la elevación de tórax y abdomen, tenemos lo que era el tiraje intercostal, la retracción del los y la irritación de las alas nasales y el quejido respiratorio. Esto es una puntuación que se considera en el test de Silverman para este, ubicar el nivel de dificultad respiratoria que podría estar presentando el neonato. Y esto también nos podría ayudar este, si tendríamos que poder si tendríamos que referir o no inmediatamente a este mismo. Siguiente diapositiva. Eh, para lo que respectaría al diagnóstico eh, clínico, mejor dicho, el diagnóstico de este síndrome, tendríamos que tener en cuenta la presencia de factores de riesgo, así mismo como las manifestaciones clínicas, con la, con lo que era la escala o el de Silverman Anderson, y también tendríamos que tener en cuenta lo que son los exámenes auxiliares. En los exámenes auxiliares tendríamos este, que podríamos realizar lo que son los análisis de gases arteriales, un hemograma, tendríamos lo que es el perfil de coagulación, tendríamos que tener en cuenta lo que son los electrolitos, la glicemia, y principalmente tendríamos lo que la mayor ayuda diagnóstica en este caso vendría a ser la ayuda imagenológica Podríamos hacer lo que es una radiografía de tórax antero-posterior. Y ahí podríamos evidenciar o distinguir los distintos procesos pulmonares que podría estar pasando. Sin embargo, en algunos casos no sería visible. Y podríamos, este, gracias a los otros exámenes, también pensar en algún otro tipo de patología, ya que es el caso de lo que es la hipertensión pulmonar persistente. Y en este caso también podríamos guiarnos con lo que es la ayuda de una ecocardiografía. Eh, asimismo, podríamos también, para algún tipo de anomalías, este, pedir el examen de lo que es una tomografía computarizada para tener un, un análisis más este, detallado de las estructuras que están comprometidas. Siguiente. Eh, finalmente, para lo que tendríamos, sería lo que es el manejo. El, el manejo estaría dado de acuerdo al centro o al nivel, eh, el centro, el nivel del centro en que nos encontremos nosotros. Eh, principalmente, lo que tendríamos que hacer sería eh, valorar. Este, o identificar la patología tendríamos que luego coordinar la transferencia de este mismo conjunto a su madre a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva asimismo es importante mantener la temperatura este, corporal del neonato si es que es posible con la incubadora si no tendría que ser a través del método del canguro que sería piel a piel eh, deberíamos este, brindar oxigenoterapia condicional eh, tendremos que tener en cuenta que los parámetros normales estarían oscilando entre 88 y 95% de saturación de oxígeno y este, podríamos en algunos casos este ya con los exámenes anteriores este lo que se refiere si es que el, el neonato esté pasando por un cuadro de hipoglucemia sí se debe administrar este el suplemento metabólico este de, de, de glucosa para este saciar las este, necesidades metabólicas del neonato en algunos casos este, si se sospecha de sepsis se puede dar una terapia empírica con lo que es la ampicilina y con lo que es combinada con gentamicina y en algunos casos, lo que es este, la lactancia materna vendría a estar restringida. Sin embargo, se podría brindar esta a través de lo que es una sonda nasogástrica, pero que esto se vería viendo en el segundo nivel de atención. Una vez ya referido y mantenido los, este, lo, lo más importante que tendría ser la temperatura, la saturación de oxígeno y la vigilación constante del neonato, eh, en el siguiente nivel de atención, que vendría a ser el nivel, nivel 2. Este, acá se tiene que tener en cuenta también lo que se diría el balance hídrico, este, se puede dar una terapia antibiótica específica si es que la patología ya se ha detectado, el reposo gástrico está indicado, eh, sin embargo, este, si se encuentra una frecuencia respiratoria menor a 80, podríamos nosotros brindar lo que es la lactancia materna a través de una sonda nasogástrica, este y tendríamos que también este se podría iniciar lo que es una ventilación con una máscara facial, este se tendría hacer lo que es la oxigenoterapia en parte 2 y se, si es que se tuviera este episodios convulsivos se debería dar la terapia para este mismo que podría ser con fenobarbital o fenitoína. Y finalmente, si es que no se cuenta con la capacidad resolutiva en, en este establecimiento, se debe referir inmediatamente a una unidad de cuidados intensivos que vendría a ser parte del establecimiento este número 3. Eh, lo, el manejo va a ser bastante similar, solo que la capacidad resolutiva va a ser mayor. O sea, tiene este, lo que es la ventilación mecánica en estos. Y eh, finalmente, para hacer lo que es el criterio de alta o la contrarreferencia, vendríamos a ver que la, la dificultad respiratoria va a desaparecer. Tenemos una, una frecuencia menor a 60 y ya no requiere el suplemento de oxígeno. Eh, muchas gracias. Ah, bueno, voy a continuar con lo que es la taquimia transitoria de recién Siguiente, por favor. Este es un síndrome clínico de taquipnea que es autolimitada, asociada a lo que es la eliminación, de un retraso en la eliminación del líquido pulmonar fetal. La etiología más frecuente eh, es la etiología más frecuente de la taquimia neotal. La gestación gemelar, el asma materna, la prematuridad tardía, parto precipitado, diabetes gestacional, son factores de riesgo que se asocian con frecuencia. La eliminación del líquido pulmonar fetal se produce por el aumento de la expresión de los canales de sodio, los ENAC, por lo que se cree que la fisiopatología se debe a la ineficacia de la expresión o de la actividad de estos ENAC y de la bomba sodio-potasio ATPasa, lo que va a frenar la absorción del líquido pulmonar. Esto disminuye la distensibilidad pulmonar y dificulta el intercambio gaseoso. En tanto en los aspectos epidemiológicos, aproximadamente de 1 a 2% de todos los recién nacidos desarrollan, lo desarrollan, lo que presentan el 32% de los cuadros de dificultad respiratoria. En el Perú, los registros de hospitalización muestran que el 0.87 de mil nacidos vivos cursan con transitoria. Y acá vemos los factores de riesgo asociados, como los resignación a término, cercados a término, parto por cesárea, sexo masculino, macrosómicos, podálicos y los que… Siguiente, por favor. En tanto, el cuadro clínico, pues, se caracteriza un inicio precoz de taquipnia, más de 60 respiraciones por minuto, a veces con tiraje o tejido respiratorio en ocasiones con cianosis que mejora con una suplementación mínima de oxígeno con menos del 40%. El tórax suele auscultarse limpio. En radiografía de tórax podemos encontrar una trama a periliar prominente líquido en las fisuras intralobares y pequeños derrames pleurales. La hipercardia y la acidosis son infrecuentes. Eh, en el caso de que requiera uh, soporte de presión uh, positiva con el CPAP, o la ventilación mecánica, pero también esto es infrecuente y pero si es que sucede se soluciona con rapidez. También es importante mencionar que es un poco difícil diferenciar el, esto de otros trastornos respiratorios como la neumonía, pero hay que recordar que o sea que la recuperación es rápida de recién nacido y la ausencia de hallazgos radiológicos, eh, bueno ya sea de, de los síndromes de déficit respiratorio, no como los Volúmenes pulmonares bajos, patrón retinogranular o broncogramas aéreos, esto no lo tiene. En los síntomas, para especificarlo, va a ser dificultad respiratoria presente desde el nacimiento, la taquipnea, Mayor de 60 respiraciones por minuto, diámetro anteroposterior del tórax normal o aumentado, la auscultación puede ser normal o el murmullo vesicular disminuido, quejido, respiratorio cianosis, retracciones en las formas graves y la clínica puede agravarse en las primeras 6 a 8 horas, pero luego estabilizarse y a partir de las 2 a 24 horas, pues hay una rápida mejoría. Puede persistir esta taquipnia durante 3 a 4 días. En tanto a diagnósticos, pues vamos a tener los criterios clínicos que destaca la taquipnea, como le expliqué, que requerimiento de oxígeno bajo, el FiO2 menos de 0.4, el criterio radiológico, pues el refuerzo de la trama broncovascular ilear, eh, la presencia de líquido pleural, derrame de incisuras, hiperinsuflación o también un rayos X normal. Ah, como diagnóstico diferencial, siguiente por favor podemos encontrar lo que es el síndrome de mala adaptación pulmonar, la neumonía, enfermedad de membrana alina, aspiración meconial, cuadros por asfixia, cardiopatía congénita. En los exámenes auxiliares puede ser rayos X, el haga, el electrolito, el hemograma, completo PCR y hemocultivos si se sospecha una infección. Ahora con el tratamiento el tratamiento es de soporte, no existe evidencia que respalde eh, como que un medicamento, ¿no? Pero los beta -2 agonistas inhalatorios, el salbutamol, aumenta la expresión de la activación del ENAC y de la bomba sodio potasio ATPasa y esto facilita la eliminación del líquido. Entonces, ah, cuando se administra, pues la evolución es más rápidamente y va a mejorar la oxigenación, por lo que se acorta el tratamiento. Pero en lo que son los cuidados primarios, si se tiene sospecha de taquifnia, se tiene que referir a cuidados esenciales, mantener la temperatura de 36 a 5 grados centígrados usando el método del canguro y, si es posible, brindar aporte de oxígeno húmedo de 2 a 4 litros por minuto con mascarilla. En tanto a los cuidados básicos, eh, igual se tiene que derivar a cuidados esenciales, mantener vía periférica permeable para un manejo hidroelectrolítrico la oxigenoterapia con mascarillo cabezal uh, o la administración a presión positiva de aire con el CPAP nasal de acuerdo al requerimiento de oxígeno para una saturación entre 88 y 95%, mantener la temperatura axilar en 36.5 grados empleando el método canguro o, de ser posible, una incubadora de transporte. En los cuidados esenciales, pues tenemos uno: se administra el oxígeno húmedo, de ser posible tibia, a través de la cabeza de la fase 1 para mantener una presión de oxígeno normal, según los requerimientos determinados del AGA o el saturómetro. Eh, segundo, el balance hídrico. Tres, el control de funciones vitales. Cuatro, reposo gástrico y vía periférica hasta que la frecuencia sea menor de 80 por minuto. Entre 60 y 80 por minuto se administra preferentemente por zona nasogástrica este, leche materna y si es posible la lactancia materna si la frecuencia es menor de 60 por minuto. Eh, cinco, mantener la temperatura axilar eh, en 36.5 en la incubadora. Seis, ante la sospecha de otra patología, pues actuar según una guía. Y siete, la necesidad del uso del CPAP y la ventilación mecánica es rara, y, pero de ser necesario se deriva a cuidados intensivos. Luego, en cuidados intensivos, pues se brinda ¿no? la oxigenoterapia, el CPAP nasal o la ventilación mecánica de ser necesario. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos un cuadro en donde nos, prácticamente nos resumen lo que es el tratamiento. Eh, de lo que mencioné de los cuidados primarios eh, de los cuidados básicos los cuidados esenciales y los intensivos eh, lo más importante pues va a ser los cuidados esenciales repito brevemente el oxi Genoterapia fase 1, balance hídrico, control de funciones vitales, reposo gástrico y vía periférica, hasta que la frecuencia respiratoria esté menos 80, menos 60, ya se le puede dar la leche materna directa, tratamiento específico de patologías agregadas y mantener la temperatura axilar. Eso sería todo, gracias. Ya, bueno, continuando con la exposición, eh, yo voy a hablar sobre la enfermedad de la membrana yalina. Siguiente diapositiva, por favor. Ya bueno, es esta enfermedad de membrana yalina o síndrome de dificultad respiratoria idiopática o síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Es un cuadro de dificultad respiratoria severo, de inicio temprano, propio del neonato y particularmente del prematuro, ya que va a estar asociado a una inmadurez pulmonar. En cuanto a la epidemiología... Eh, bueno, se estima que presen, se presenta en un 5 o un 10% de recién nacidos prematuros y va a ser responsable del 20% de defunciones neonatales y su incidencia eh, va a estar inversamente relacionada con la edad gestacional y, y el peso al nacer. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En cuanto a su etiología, va a ser por, la de, por el déficit de, o de producción o liberación del surfactante hacia el espacio alveolar y una escasa distensibilidad pulmonar. Este surfactante pulmonar es una mezcla compleja de fosfolípidos, de lípidos neutros y proteínas tensioactivas específicas que se sintetiza, concentra y secreta en las células alveolares de tipo 2 del pulmón. El surfactante se va a encontrar en, la, en el interfaz aire-líquido y los recién nacidos prematuros eh, van a ser particularmente propensos a este síndrome de dificultad respiratoria porque las células alveolares de tipo 2 no se desarrollan hasta el principio del tercer trimestre de embarazo y su número y capacidad eh, para producir este surfactante eh, va a aumentar durante el último trimestre. En cuanto a su fisiopatología, eh, va a ser causada por el déficit de este surfactante, que tiene como objetivo disminuir la tensión superficial de los alveolos. Eh, su ausencia va a llevar a un colapso alveolar a una telectasia progresiva, a un cortocircuito pulmonar y e una hipoxemia. Y si el colapso es masivo, va a haber una insuficiencia eh, ventilatoria con hipercapnia. Eh, y estos cambios fisiopatológicos se puede agregar un edema pulmonar intersticial que puede acompañarse de grados variables de una hipertensión pulmonar. Sus alteraciones funcionales van a ser la disminución de la capacidad funcional. Eh, residual, eh, la alteración de la relación ventilación-perfusión, eh, la disminución de la distensibilidad pulmonar eh, y el aumento del trabajo respiratorio que puede eh, llevar a la fatiga muscular. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos edad gestacional menor a 34 semanas, cesárea sin trabajo de parto, antecedente de, de enfermedad de membrana y alina, la asfixia perinatal, la hemorragia materna, eh, la madre diabética, eh, eritoblastosis fetal, eh, segundo gemelar y sexo masculino, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, primero vamos a ver que puede haber pruebas antenatales, eh, sobre todo la edad gestacional, que es un fuerte eh, factor predictivo de riesgo. Y bueno, si está indicada una prueba de madurez, las más accesibles van a valorar la lecitina, que es, el, es un componente del surfactante, es un fosfolípido tensioactivo y es el más abundante. Bueno, aquí tenemos el cociente, cociente de lecitina es ingomielina y también podemos ver la presencia de cuerpos lamelares. En cuanto a la clínica, eh, se debe sospechar de un recién nacido prematuro, casi siempre con menos de 34 semanas de gestación, con signos de dificultad respiratoria progresiva. De inicio precoz desde el nacimiento o en las primeras eh, seis horas de vida y se va a incrementar entre las 24 a 72 horas. Se va a observar una eh, mortalidad máxima a las 60 horas y en el caso se resuelve, va a ser entre, entre el tercer y quinto día de nacimiento. Bueno, clínicamente vamos a ver que puede haber taquimnia, retracciones, aleteo nasal, eh, gruñidos, cianosis, polimnia, taquirdia, eh, eh, taquicardia, perdón, eh, quejido, eh, retracciones, eh, murmullo vesicular disminuidos, eh, crepitantes, edema, diuresis disminuida. También en la gasometría arterial puede haber hipoxemia, hipercapnia. Eh, también a la inspiración se puede hundir el tórax cuando, la, cuando es grave la disensibilidad del tórax. También puede haber respiración tóraco-abdominal, hipotensión, palidez, eh, disensión abdominal, eh, depresión del sensorio. En cuanto a la evidencia radiográfica, se va a observar aumento de la densidad pulmonar homogénea con una imagen de bit esmerilado acompañado de un broncograma aéreo y una disminución del volumen pulmonar, un pulmón hipoventilado, menos de siete espacios intercostales, un patrón retículo granular fino y difuso, una disminución de la transferencia, un pulmón blanco y bueno, también tiene clasificación en el grado 1, hay un infiltrado retículo granular difuso, en el grado 2, un infiltrado retículo granular difuso, más un broncograma aéreo eh, que no va a sobrepasar la silueta cardíaca, en el grado 3, lo anterior, pero aquí sí va a sobrepasar la silueta cardíaca y, un, y se va a añadir un borramiento de los bordes de la silueta cardíaca, en el grado 4, una opacificación total, vidrio esmerilado y un borramiento de la silueta cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a exámenes auxiliares, bueno, vamos a ver en la patología clínica, gases arteriales, mensaje de glucosa, calcio, electrolitos, y en la radiología, eh, donde hay que efectivizar la valoración de test de Silverman-Anderson mayor de 5 y en dos horas posteriores al parto, a, al parto eh, bueno, la radiografía de tórax, si y broncograma aéreo. Y en cuanto a diagnóstico diferencial, tenemos una neumonía neonatal, eh, la taquipnia transitoria del recién nacido, una insuficiencia respiratoria del prematuro, que esta va a ser de inicio precoz, pero de una rápida evolución y se va, y va a mejorar rápidamente. Eh, la radiología eh, va a mostrar un volumen pulmonar adecuado y, bueno, también es llamado síndrome de mala adaptación pulmonar. Y por último, un desarrollo pulmonar alterado, como los trastornos genéticos del sistema tensioactivo, y estas no van a mejorar con un tratamiento con surfactante. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la prevención, va a ser administrar betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por dos dosis o dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis a las gestantes eh, cuyos productos van a ser a entre las 24 y 34 semanas de gestación y trabajo de parto en curso, en menores de 32 semanas que hayan sufrido ruptura prematura de membranas y en ausencia de coriomnionitis clínica en menores de 34 semanas que hayan tenido embarazos complicados y en menores de 34 eh, semanas cuya gestación haya cursado con tocolíticos. Otro dato importante es que la administración eh, prenatal de betametasona puede reducir la incidencia de mortalidad neonatal en mayor medida que la dexametasona. Y bueno, otro dato es que aunque los eh, corticoides prenatales solo suelen reservarse para los partos prematuros antes de las 34 semanas de gestación, la administración de betametasona antes de un parto prematuro pero tardío, o sea, de entre 34 a 36 semanas de gestación, va a reducir significativamente la necesidad de un soporte respiratorio y la incidencia de complicaciones eh, respiratorias graves. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, tenemos en prenatal que todo lo mencionado de corticoides y cuidados, y en postnatal, en lo general, sería un ambiente térmico neutral, un equilibrio hidroelectrolítico, evitar cambios bruscos de volumen y presión, un equilibrio ácido-base, evitar cambios bruscos de molaridad si hay alguna sospecha de infección, a eh, hacer cultivos, inicio de antibióticos, bueno, también el surfactante exógeno, un apoyo ventilatorio no invasivo como es el principal, ¿no? es la presión positiva continua en la vía aérea nasal y bueno, también luego tendremos la ventilación mecánica. Y en cuanto al tratamiento según establecimientos de salud, eh, según su categoría, en el 1.1, 1.2, 1.3 eh, serían los cuidados primarios, eh, hay que referirlo para cuidados intensivos con una temperatura corporal de 36.5 de manera constante, hay que emplear una incubadora de transporte o el método canguro. Y bueno, un aporte de oxígeno húmedo eh, por mascarilla de 2 a 5 litros por minuto, si es posible. En establecimientos eh, 1.4, 2.1, 2.2, eh, cuidados básicos y esenciales. Eh, bueno, si se sospecha de esta enfermedad de membrana hialina, hay que referirlo para cuidados intensivos, con una vía periférica permeable para una hidratación endovenosa, una oxigenoterapia fase 1, que es con mascarilla o cabezal, o fase 2, que es la presión positiva continua nasal. Bueno, también lo mismo, tener cuidado con la temperatura. Y bueno, una primera dosis de antibiótico si hay sospecha de alguna infección asociada. En categoría 3.1, 3.2 ya están los cuidados intensivos. Hay que mantener la temperatura, un equilibrio hidroelectrolítico evitar los cambios bruscos de bolemia, presión y esmolaridad al realizar la hidratación intravenosa, mantener el equilibrio ácido-base. Eh, complementar también esto con el manejo según la guía de atención de recién nacido prematuro. Y el tratamiento específico eh, sería la, eh, la terapia específica con surfactante, con 4 mililitros por kilogramo de peso por bien traquial. Esta dosis se puede repetir según la evolución. Y luego tenemos la oxigenoterapia controlada en la fase 1. Hay que ajustar el FIO2 para mantener la presión arterial del oxígeno entre 50 y 70 milímetros de mercurio. En la fase 2, eh, la presión positiva continua. En eh, La fase 3 es una ventilación mecánica en recién nacidos con un peso menor de 1.5 eh, de 1.500 gramos con un cuadro clínico compatible. El fracaso de esta ventilación positiva continua, una acidosis respiratoria con presión eh, del CO2 mayor a 55-60, especialmente si se ha acompañado con un pH menor de 7.2 y si hay una gravedad clínica. Eh, rápida y progresiva. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá por último los efectos adversos o colaterales del tratamiento, que puede ser una hemorragia pulmonar, que es un acontecimiento adverso poco frecuente. Eh, bueno, también se observa más en, en, en recién nacidos prematuros de peso eh, muy bajo, en varones. Y bueno, y en neonatos con evidencia clínica eh, que tienen persistencia del conducto arterioso. Eh, y bueno, luego seguimos con los criterios de alta, que serían estabilidad ventilatoria y hemodinámica, ya no va a necesitar apoyo de oxígeno, eh, alta, uh, alta con ficha de riesgo también, capacitación de la madre en lactancia materna y método de mamá eh, canguro evolución por distintas especialidades como oftalmología para ver el fondo de ojo, por el riesgo de una retinopatía, de la prematuridad a las cuatro semanas de vida, neurología, neumología, entre otras, y eh, bueno, y complicaciones que podría ser el neumotórax, el enfisema pulmonar intersticial, la hemorragia pulmonar, la hemorragia intraventricular, la persistencia del ductus arterioso y la retinopatía de la prematuridad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es eh, eh, bueno un cuadro donde se ve específicamente qué hacer en, ca en caso de esta enfermedad. Eso sería todo. Gracias. Eh, bueno, ahora voy a continuar yo acerca del síndrome de aspiración meconial. Siguiente, por favor. Eh, bueno, primero hay que definirlo. Eh, va a ser una manifestación de diestro respiratorio y es producido porque existe la aspiración del líquido amniótico, el cual está teñido con meconio. Esto puede ser intraútero o intraparto. Ahora, para hablar de lo que es la incidencia, saber que cuando el líquido amniótico es teñido con meconio, puede llegar a complicar de 10 a 15% de los partos. Eh, la mayoría va a ser en edad gestacional de 37 semanas o superior. Eso quiere decir además que cuando hablemos de prematuros la incidencia va a ser eh, baja. Además, saber que estos niños que presentan este líquido teñido eh, no van a desarrollar todos un síndrome de aspiración meconial, sino que de un 3 a un 4%. Y de todos los que lo desarrollan, eh, de un 30 a un 50 va a necesitar un CEPA o una ventilación mecánica. Luego vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología. Para esto tenemos que saber un poco qué, eh, qué es el meconio. Es un material estéril, espeso, de color negro, verdoso e inodoro, el cual va a estar conformado por todos estos componentes, es la acumulación de detritos de intestino fetal desde el tercer mes del embarazo, agua en un 72 a un 80%, células de descamativas eh, del intestino y de la piel, mucina gastrointestinal, anugo, material graso del vermix, líquido amniótico, secreciones intestinales y glucoproteínas y además enzimas como la fosfolipasa 2. Lo que sucede es que primero va a existir la emisión del meconio, el cual se va a dar más que todo, como habíamos dicho, en eh, recién nacidos a términos o post términos. Además, eh, recién nacidos que es, eh, sean post términos y que tengan elevación de lo que son valores de la motilina algún tipo de estimulación vagal o estrés fetal como por ejemplo la hipoxia y la infección entonces como que el neonato va a estar eh, expuesto hacia un estrés más que todo el, lo más frecuente va a ser una hipoxia y va a producir meconio y esto va a hacer a su vez que produzca una inspiración profunda y posteriormente lo que es la aspiración y esto va a obstruir las vías aéreas y nos va a lo que es un síndrome de estrés respiratorio, ¿no? una dificultad respiratoria. Ahora, el líquido amniótico puede estar teñido de acuerdo a grados, ligeramente se conoce como aguas teñidas, y cuando es espeso y con partículas, también se conoce como puré de guisantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en los efectos de aspiración del meconio vamos a ver que una vez que ingresa, cuando es aspirado, va a liberar citocinas y sustancias vasoactivas que van a dar respuestas inflamatorias. Todo esto puede llevar a condicionar a una neumonitis química que va a obstruir a la larga las eh, vías aéreas y puede dar atelectasias, atrapamiento y además fuga de aire. Eh, como está dentro de las vías aéreas, va a producir un vasoespasmo eh, y lo que va a condicionar a que exista una hipertrofia de lo que es la musculatura de las arterias pulmonares. Y esto a la larga nos puede dar una hipertensión pulmonar, eh, dándonos un shunt de derecha a izquierda. Entonces todo esto va a seguir empeorando todo lo que es el estrés ¿no? y el equilibrio entre la ventilación y la perfusión. Además es importante saber que se va a encargar de inhibir a lo que es el surfactante, porque habíamos visto que está eh, compuesto por varios, eh, eh, varios componentes. Dentro de ellos tenemos los esteroles, eh, dentro del meconio, que se va a encargar de degradar los fosfolípidos de lo que es el surfactante. Entonces, vamos a tener que la capacidad de este líquido va a estar eh, limitada. Ahora, según lo que es la gravedad, tenemos esta que está dividida en leve, moderado y grave y depende de la cantidad de oxígeno que necesitan. Si es leve va a ser menos de 40% de oxígeno y en un periodo de menos de 48 horas. Si es moderado en un periodo de más de 48 de más de 40% de oxígeno y en un periodo de más de 48 horas. Y cuando es grave, más que todo aquí se va a asociar a una ventilación asistida que necesite por un periodo de 48 horas y a una hipertensión pulmonar. Ahora eh, esto sí se puede prevenir siempre y cuando se conozcan los factores de riesgo, por ejemplo, no eh, recién nacidos post términos, una, asfix una asfixia prenatal, una RCU, un recién nacido de más de 34 semanas, una enfermedad de hipertensiva del embarazo, una diabetes mellitus materna, un perfil biofísico fetal menos de seis o un trabajo de parto inducido con una cardiotocografía alterada. Eh, siguiente, por favor. Ahora, para lo que es el diagnóstico, tenemos que ver la clínica, ¿no? Que va a estar dada por el test de Silverman-Anderson, el cual nos va a indicar que existe eh, un, un síndrome de, de dificultad respiratoria. Y además, en el examen físico, tenemos que tener lo que es la impregnación del meconio, tanto eh, la tráquea, las fosas nasales y también lo que es el cordón umbilical. Ahora, en el laboratorio nosotros podemos pedir un HABA para confirmar la hipoxemia. En casos leves vamos a tener alcalosis respiratoria y en graves ya se va a convertir en una acidosis respiratoria. En cuanto a lo que son los rayos X, vamos a ver que Existe una hiperinsuflación ¿no? en comparación a la membrana yelina. Aquí vamos a ver además que los diafragmas van a estar aplanados y nos va a simular un patrón de panal de abejas ¿no? por los infiltrados focales irregulares y gruesos que van a estar además eh, con atrapamiento de aire, como lo mencionamos. En cuanto al, tra al tratamiento, tenemos que ver, hacer una prevención de la aspiración del meconio, ¿no? es decir, cuando nosotros ya Estamos en el canal de parto y podemos identificar el líquido amniótico que está teñido con meconio. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar y aspirar. Y bueno, lo vamos a hacer con una sonda de aspiración traqueal eh, de Lee, de 10 French. Y primero vamos a aspirar lo que es fosas nasales, nariz, boca, faringe, ¿no? Eh, solo en casos graves y cuando el niño no esté vigoroso se tiene que llegar a intubar. Ahora el tratamiento también va a estar dividido en lo que es un SAM leve y un SAM grave. Bueno, el SAM leve va a ser cuando el niño eh, nace vigoroso pero tiene una radiografía normal. Entonces lo que tenemos que hacer acá eh, lo vamos a colocar en la incubadora en posición de tren del embur y vamos a pasar a lo que es una hoja de control de diestro respiratorio, el cual se tiene que manejar cada hora. Eh, porque, como estos niños nacen vigorosos, entonces podrían llegar a complicarse en cualquier momento. Este periodo, digamos que es hasta las 48 horas, pero la hora pico es eh, son 32 horas que se podría agravar, ¿no? Si realmente ha existido una aspiración. Ahora, eh, se va a dar alimentación oral o sonda nasogástrica siempre y cuando la frecuencia respiratoria sea menos de 60 respiraciones por minuto. Mm, siguiente diapositiva, por favor. Y para lo que es el SAM grave, si os vamos a hablar de un CEPAP o una ventilación mecánica, bueno, esto depende y se tiene que ajustar a los requerimientos de cada recién nacido. Eh, también se tiene que hacer un cateterismo umbilical para determinar lo que es la biometría hemática. Eh, se tiene que hacer la monitorización de las funciones vitales, una fisioterapia y la aspiración. Este paso es muy importante, ¿no? Porque en caso de que sí va a ser un sángraves, es, es decir, que sí ha existido una aspiración, acá nosotros tenemos que, hacer, que llegar a aspirar cada 30 minutos las dos primeras horas. Y luego lo vamos a hacer cada hora eh, hasta completar 10 horas más. ¿No? Eh, luego de esto es importante también descartar si ha existido algún tipo de infección. Por ejemplo, en los recién nacidos a término, con, como puede ser una E. coli o a los pretermino una listeria. Eh, también es importante que hagamos un tratamiento eficaz cuando se encontrara acidosis eh, metabólica, hipoglucemia o hipocalcemia. En cuanto a lo que es la hidratación, se va a dar 60 mililitros de dextrosa al 10%, más un mililitro de calcio por kilo por 24 horas. Y recordar que estos niños necesitan mayores presiones de inspiración, de 30 a 35 centímetros de agua, y también presiones positivas de la inspiratoria, que es el PIB de 4 a 5. También eh, se dice que se pueden dar fármacos, como por ejemplo antibióticos de amplio espectro, eh, una ampicilina más una gentamicina, siempre y cuando eh, nosotros tengamos en la radiografía el infiltrado. Y bueno, en algunos casos también se puede administrar surfactante, ¿no? Porque hemos visto que el meconio llega de alguna u otra manera a inhibir lo que es eh, este líquido. Eh, gracias, eso sería todo. Okay, continuando con la exposición, como se dijo al inicio, eh, una de las posibles causas de este síndrome de estrés era la neumonía neonatal. Entonces, esta va a ser un proceso inflamatorio del pulmón que va a ser caracterizado por una consolidación alveolar por alguna presencia de algún microorganismo patógeno. Entonces, esta lo vamos a dividir según la presentación clínica en tres, que puede ser congénita. Eh, cuando ha habido una adquisición placentaria de intraparto, eh, neumonía de inicio precoz, cuando eh, varía entre 48 horas y antes de la primera semana, y la neumonía de inicio tardío. Y es importante mencionar que las dos primeras pues, van a ser transmitidas o adquiridas a través de la madre por una de tres vías, que puede ser la aspiración intrauterina del líquido amniótico infectado, la transmisión transplacentaria de organismos de madre a feto. O la aspiración de líquido amniótico durante o después del nacimiento. Y bueno, la de inicio tardío, esta van a ser gérmenes de origen comunitario o nosocomial. Y bueno, también es importante mencionar de que la neumonía neonatal es difícilmente encontrada de manera aislada y muchas veces, o una gran parte de las veces, se asocia con un cuadro séptico. Entonces, los factores de riesgo, como vemos, aquí lo divide, por ejemplo, en la neumonía precoz y. Eh, y la neumonía tardía, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque esta se adquiere a través de la madre, en el parto o um, intrauterino, sin embargo, esta ya es comunitaria o este, nosocomial, ¿no? Entonces, por eso vemos, eh, por ejemplo, ruptura prematura de. Eh, de membranas mayor a 18 horas, sitú del tercer trimestre, coreamnitis, eh, colonización vaginal patógena. En el neonato, los de mayor riesgo son los que han tenido bajo peso en el nacimiento, prematuridad o que hayan tenido algún procedimiento invasivo o que tengan un APGAR bajo a los 5 minutos. Y nosocomial, obviamente, aquellos que han necesitado ventilación mecánica o han tenido algún proceso invasivo como intubación endotraqueal o aspiración. Bueno, en cuanto a la clínica, eh, van a ser lo que está aquí, se encuentra eh, frecuentemente lo que está aquí, quejido, cianosis, retracción intercostal y oso diafragmática. Y como dijimos, es común de que esta neumonía neonatal no venga aislada, sino que sea un cuadro séptico. ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que es la neumonía neonatal, eh, se puede agregar lo que es la apnea, letargia, distensión abdominal, inapetencia o alguna mala perfusión que puede progresar a shock. Y en las neumonías tardías se van a caracterizar porque el paciente va a estar bien y luego va a haber un deterioro de su condición de base. Y bueno, tiene las mismas eh, características que la anterior. Entonces, una vez que hemos identificado estos síntomas, lo que va a pasar es que necesitamos hacer el diagnóstico y esto va a ser... Gracias a lo que son los factores de riesgo que ya mencionamos, la clínica y lo tercero, los exámenes auxiliares. Por ejemplo, necesitamos una radiografía de tórax. Como podemos ver, en esta se pueden ver infiltrados irregulares intersticiales o algunos focos de condensación con brocograma aéreo. Uh, esto nos va a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, es importante mencionar de que algunas veces, por ejemplo, al inicio de esta afección, es posible que esta radiografía salga normal y esto no debe retrasar el tratamiento porque debemos dar una terapia empírica. Entonces, eh, bueno, luego también se puede pedir lo que es biometría hemática, donde podríamos encontrar leucocitosis, leucopenia, desviación a la izquierda, plaquetopenia. Eh, los reactantes de fase aguda deberían encontrarse elevado, PCR y BCG. Los cultivos, es importante hacer un hemocultivo, ya que esto nos va a confirmar o descartar la presencia de una sepsis asociada y también se puede hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Eh, debemos controlar la glicemia y también gases en sangre. Bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, pues este recién nacido que se sospecha de neumonía debe ser hospitalizado. Y bueno, como ya dijeron anteriormente, debe, eh, estos pacientes deben de que tienen distrés respiratorio normalmente deben estar en reposo gástrico, esto por el riesgo de aspiraciones. Y bueno, eh, lo primero es estabilizar al paciente, aportes hidroelectrolíticos según la condición, el peso y la edad. Se debe mon monitorizar las funciones vitales. Y bueno, en cuanto a la alimentación, hemos dicho que depende de la, de, de la severidad del distrés, ¿no? Porque algunos pacientes sí pueden recibir leche, o sea, lactancia materna directa, y otros, como ya dijeron, van a necesitar una sonda orogástrica. Bueno, en cuanto al tratamiento específicamente de la neumonía, el tratamiento va a ser el manejo de, de respiratorio, de la dificultad respiratoria y también el tratamiento antibiótico. En el tratamiento antibiótico, en, especialmente en lo que es la sepsis eh, de inicio temprano, vamos a tener a lo que es la ampicilina y la gentamicina, ahí están las dosis. Y bueno, este tratamiento va a durar de 10 a 14 días y se tiene que evaluar la evolución en cada caso. Eh, también si la evolución es desfavorable, o sea, este paciente tiene cianosis persistente o hipoxemia o incrementa la dificultad respiratoria o empieza con letargia, se debe referir a cuidados intensivos o considerar cambiar de antibiótico como otro que, que sea cefotaxima, por ejemplo. Y bueno, en cuanto a lo que es la neumonía tardía, decía que como este va a ser un, probablemente sea un de origen nosocomial, entonces se debería ver. La, según cada centro, ¿no? Cuál es una, la, la prevalencia y la sensibilidad de cada microorganismo presente en esa unidad neonatal. Y por último, el manejo del listerias respiratorio, que esto va a ser según la necesidad del paciente, que se puede, que se puede manejar el FiO2 necesario según lo que es la saturación de oxígeno y dependiendo cada paciente, algunas van a necesitar oxigenoterapia, algunas ventilación invasiva y otros ventilación invasiva. Bueno, y por, para terminar con el tratamiento, hay algunos pacientes que sí o sí deben ser manejados en cuidados intensivos, como los que tienen eh, muy bajo peso al nacer, menores de 34 semanas o que ya estén en shock. Bueno, en cuanto a lo que van a ser los criterios de alta, va a ser la estabilidad clínica, o sea, que no presente dificultad respiratoria, que tenga una buena succión y que no necesite viendo venaza por 24 horas, eh, exámenes auxiliares normales y que haya completado el tratamiento antibiótico y en cuanto al pronóstico eh, obviamente los prematuros y los que tienen, han tenido bajo peso al nacer pues van a tener mayor mortalidad y mayor tasa de complicaciones y en cuanto a van a ser las secuelas respiratorias en prematuros o en ventilación prolongada pues van a ser más graves, pueden presentar secuelas respiratorias y en comparación, eh, lo que va a ser la neumonía de inicio precoz y la tardía, pues la que es de peor pronóstico es la de inicio precoz. Y la neumonía tardía, pues va a tener una menor tasa de mortalidad. Y eso sería todo. Bueno, y ya por último, pero no menos importante, hablaremos sobre el eh, Siguiente, por favor. Bueno, empezaremos definiendo esta enfermedad. Que sabemos que el hemotórax es la acumulación de aire entre el pulmón y la, y la pared torácica, que se produce cuando el aire se escapa del pulmón, o también lo que es la presencia de aire en el espacio pleural, ubicado entre la pleura visceral y parietal. Bueno, en cuanto a la incidencia, se calcula que cerca del 1 al 2% de todos estos recién nacidos presentan lo que es un hemotórax asintomático, que normalmente es unilateral, a comparación de un hemotórax asintomático o de un hemomediacino, que son los menos frecuentes. Eh, bueno, también se ha descrito una incidencia de este torácico entre el 6 y el 10% en neonatos prematuros que tienen muy bajo peso y alrededor de 1% en niños eternos. Eh, también cabe resaltar que esta incidencia se eleva hasta un 40% en niños sometidos a lo que es ventilación mecánica o en casos de aspiración meconial Siguiente, por favor. Okay. En cuanto a los factores de riesgo, veremos que la incidencia de la hemotoreas es mayor en los lactantes con enfermedades pulmonares en los que han recibido una ventilación mecánica, sobre todo si han requerido ventilación de alta frecuencia, eh, siendo este el factor principal. Bueno, otro factor de riesgo serían los lactantes con aspiración ya sea de meconio, de sangre o de moco, también eh, un síndrome de dificultad respiratoria, también por maniobras de reanimación pulmonar, eh, prematuridad, como complicación también de una enfermedad de la membrana yelina que ya lo había mencionado, también una neumonía introterina, hipoplasia pulmonar, así como en niños con anomalías de vías urinarias u eh, oligohidramnios Siguiente, por favor. Bueno, eh, ahora pasaremos a hablar sobre la etiología, que son tres. Eh, la causa principal de la motoras es la hipertensión. ¿Por qué? Porque provoca una rotura alveolar. Bueno, esta hipertensión alveolar puede producirse por la ventilación con presión positiva durante la renovación neonatal o también se puede asociar al fenómeno de válvula de bola, que se produce por una aspiración, que es generalmente el meconio, y también por una obstrucción bronquial bronquiolar. Eh, otra teología es eh, la rotura espontánea que, aunque se puede producir en una malformación pulmonar subyacente, es decir, las tantes que tengan, eh, por ejemplo, un efisema lobar, o un quiste pulmonar congénito, o un hemotocelia, también suele tener lugar en un pulmón, eh, que es por lo demás normal y no se identifica ninguna etiología. Eh, por último, tenemos el hemotóris asociado a hipoplasia pulmonar. Eh, siguiente, Nico. Que es frecuente, este tiende a aparecer en las primeras horas de vida, y se debe a la disminución de la superficie alveolar y a la escasa disensibilidad de los pulmones. Eh, bueno, eh, también se habla de asociar a trastornos con disminución del volumen del líquido amniótico. Como podemos ver ahí en la imagen, este es un niño con síndrome de Potter. También se puede presentar en una genesia renal, en una displasia renal o con pérdidas crónicas de líquido amniótico. Eh, siguiente, Nico. También se puede producir esta hipoplasia por disminución de los movimientos respiratorios fetales, es decir, en niños que tienen antecedentes de oligohidramnios. O con enfermedades eh, neuromusculares. Eh, siguiente, por favor. También se saben lo que son las lesiones ocupantes del espacio pulmonar. Es decir, en niños que tienen eh, una hernia diafragmática, un derrame pleural o un quirotórex. Y por último, eh, siguiente, Nico, tenemos lo que también son las anomalías torácicas, por ejemplo, una distrofia torácica. Eh, siguiente, Nico, por favor. Eh, ya, continuamos con la patogenia. Bueno. Acá la patogénesis se atribuye a lo que es una rotura de las uniones bronquioalveolares por un aumento de la presión intraoreolar. Bueno, esta rotura permite el paso de aire a los espacios perivasculares y eh, peribronquiales, provocando así un enfisema intersticial pulmonar. Eh, una vez establecido este enfisema, el aire puede disecar centrifugamente desde el hilo a lo que es a lo largo de las vainas broncovasculares o los canales linfáticos, y así formando las bulas eh, supleurales que si estas se rompen eh, en el espacio suplural, producirán lo que es el ¿no? que es lo que estamos tratando en esta enfermedad. Eh, por el contrario, si este desplazamiento centrípeto es del gas puede producirse en eh, Bueno, por el contrario, si este desplazamiento es centrípeto, este gas puede producir lo que es un neumomediastino o un eh, neumopericardio. Y bueno, este, en raras ocasiones... El aumento de esa presión mediastínica puede comprimir las venas pulmonares en el hilo e interferir en el retorno venoso pulmonar al corazón y también al gasto cardíaco. <coughs> bueno, también a veces este el aire puede embolizar hacia la circulación y esté dando una embolia a aire pulmonar provocando así la muerte. En el siguiente, por favor. Ya en cuanto al diagnóstico, bueno, veremos primero lo que es la exploración física que en un emotor asintomático se caracteriza por una hiperresonancia y una disminución de estos ruidos respiratorios, ya sea con asintaquibnia, a comparación de un emotor asintomático, que este sí se manifiesta con dificultad respiratoria, que se caracteriza por taquibnia, por una dise intensa o por cianosis. Eh, tenemos que tener en cuenta que el inicio suele ser brusco y puede ser gradual, es decir, que un recién nacido puede ponerse gravemente enfermo en forma súbita. Eh, también la exploración física muestra asimetría del tórax con un aumento del diámetro antroposterior y disminución o ausencia de los ruidos respiratorios. Eh, también cabe resaltar que se observa un desplazamiento cardíaco hacia lo que es el lado eh, contralateral con un desplazamiento de la punta del corazón. Eh, también el diafragma se desplaza hacia abajo al igual que el hígado en lo que son los demóteres del lado derecho y puede producir una distensión abdominal. Eh, también cabe mencionar que los neumotórax de tensión, eh, los signos de shock eh, son típicos. Y bueno, algo importante eh, también que mencionar es que los neumotórax pueden desarrollar neumomediastino, que suele ser estos eh, asintomáticos. ¿eh? Eh, otro criterio de diagnóstico puede ser la gasometría arterial, que bueno, estos cambios de gasometría son específicos, pero a veces hay una reducción de la presión parcial de oxígeno arterial con un aumento de la presión de dióxido de carbono arterial. O también puede aparecer lo que es una acidosis metabólica como consecuencia de un gasto cardíaco eh, deficiente en la motoras de atención. Eh, siguiente, por favor, Nico. Eh, bueno, también este el diagnóstico se suele hacer generalmente por una radiografía simple de tórax tras la sospecha clínica. Acá usamos lo que es la proyección anteroposterior, que puede mostrar un emitoras hiperclaro, con la separación de la pleura visceral de la parietal, también un aplanamiento de de del diafragma y también un desplazamiento eh, mediastínico. Acá la proyección en de cúbito de cubito lateral eh, eh, con el lado del posible neumotórax hacia arriba puede ayudarnos a lo que es detectar un neumotórax pequeño y a diferenciar lo que es la existencia de plies cutáneos, de un enfisema congénito o también de malformaciones congénitas en las vías respiratorias pulmonares. Por último tenemos a la transiluminación, que bueno, es una fuente de luz de fibra óptica de alta intensidad que se este puede poner en manifiesto el neumotórax. Esta técnica es menos sensible es en niños con edema de la pared torácica o que presenten un efisema intersticial pulmonar grave, o también en una a término eh, con pared torácica gruesa o piel oscura. Esta generalmente se recomienda este, en niños con factores de riesgo elevado fuga de aire. ¿Eh? Siguiente. Y bueno, ya este, tenemos lo que es el tratamiento, que bueno, antes de iniciar cualquier procedimiento, es necesario detenerse y confirmar que el paciente, el diagnóstico y el lado afectado sobre el que se va a intervenir eh, sean los correctos, ¿no? Eh, pasado esto, siguiente por favor, eh, hablaremos sobre tratamiento conservador, que bueno, en neonatos asintomáticos es adecuado la observación estrecha, ya que este aire extrapulmonar suele resolverse en 24 a 48 horas y solo se debe administrar oxígeno si el neonato desarrolla e hipoxemia, ya que no hay evidencias que respalden el uso de oxígeno al 100% para acelerar la resolución de neumotores. Eh, también, además, esta exposición innecesaria al oxígeno puede inducir lesión eh, por lo que son los radicales libres, ¿no? Otro tratamiento es la aspiración con aguja, que, bueno, este es asintomático puede tratarse con toracosíntesis, con palomía o un catéter intravenoso con aguja interior. Bueno, esa aspiración con aguja suele ser curativa en niños que no reciben ventilación mecánica y, este, con frecuencia, es una medida temporal en niños sometidos a ventilación mecánica. Eh, también en los mandatos con deterioro hemodinámico grave, la toracosíntesis puede salvarle la vida. Eh, bueno, <coughs> ¿cómo se hace? Usamos un equipo eh, craneal de 22. A 18G eh, unido una jeringa de 20 miligramos, eh, su, <coughs> se ubica en lo que es la segunda o tercer espacio intercostal en la línea medio clavicular. Acá se desplaza la piel antes de entrar al músculo, eh, se entra con presión negativa y no se extrae por el aire. Eh, siguiente, por favor. Después tenemos el drenaje con tubo torácico, que bueno, este para evacuar el neumotórax en la motor hacia un auto que recibe ventilación con presión positiva, este suele ser necesario un drenaje mediante un tubo torácico. Eh, con frecuencia, estas fugas de aire son continuas y sin tratamiento, el deterioro hemodinámico puede ser grave. Eh, otro tratamiento es la inserción de un catéter en sacacorchos, que, bueno, es el más recomendado porque es la menos traumática y es la más rápida de aliviar en los motores. Bueno, es, es preferible el tubo de dores en los recién nacidos prematuros. Acá se usan catéteres de 8 a 10F eh, que se introducen utilizando la técnica de Sterlinger modificada. Eh, siguiente, por favor. Y ya este, a ver si por último veremos lo que son las complicaciones que son tres. La primera es que eh, puede aparecer un intenso deterioro de la ventilación y la circulación, que sin tratamiento puede causar lo que es la muerte. Eh, como una segunda complicación es que se puede eh, producir una hemorragia intraventricular, no? Posiblemente eh, sea secundaria una combinación de fluctuaciones de la presión vascular cerebral, también por alteraciones de retorno venoso, por una hipercapnia, hipoxia o también por una acidosis y también este puede haber una secreción inadecuada de hormona antidiuretica en cada pronóstico podemos ver que eh, algunos escapes de aire desaparecerán al cabo de unos días sin tratamiento el pronóstico de los bebés que son tratados sacándoles el aire con una aguja o ya sea con un catéter normalmente es bueno después del tratamiento siempre y cuando no haya este, otros problemas pulmonares eh, siguiente por favor eso sería todo muchas gracias por su atención Bien, felicitamos al grupo por su exposición concreta, concisa, precisa, sobre todo, ¿no? El síndrome de respiratorio en el neonato, ¿no? El de tipo 1, membranea línea, tipo 2, taquínea transitoria, viene el sam la tenemos tenemos tórax, también, ¿no? Pues bueno, prácticamente ese es, ese es el pan de cada día en neonatología. Y aquí, pues, importante la prevención. Ahora, la sobrevivida de los neonatos es gracias sobre todo a cuidados intermedios, cuidados intensivos de neonato. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias por su atención. Entonces, yo creo que ya viene la siguiente clase a las entre dos minutos. Muy bien, muchas gracias. Estarás viendo en otra oportunidad. Gracias, doctora. Para... Siguiente Muy bien.